Buenas tardes a todos. Por favor, les pido mantener sus micrófonos apagados. Cualquier consulta sobre el evento, les pido comunicarlas por el chat del Zoom. Muchas gracias. Bienvenidos a esta ceremonia en la que se dará a conocer a los ganadores del 17º Premio Anual al Periodismo Ramón Remolina Serrano, cuyo tema en esta edición es Apertura Económica y Generación de Empleo en Pandemia. Con este premio queremos reconocer a los periodistas y comunicadores que con su excelente labor contribuyen al desarrollo del país y al fortalecimiento de la democracia. A continuación difundiremos un video del ingeniero Peter Anders, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, para que nos brinde unas palabras en reconocimiento a la labor periodística. El ingeniero Anders se encuentra en este momento en Dubái junto a una delegación de la Cámara de Comercio de Lima para presentar el proyecto Cámaras Digitales, la nueva normalidad, en el Congreso Mundial de Cámaras de Comercio. En tiempos de crisis sanitaria, económica y moral como los que hoy en día sufre nuestro país, el papel de los medios de comunicación y concretamente de los periodistas es fundamental. Eso constituye un espacio donde los ciudadanos aspiramos a informarnos de manera veraz y oportuna. En ese sentido, los periodistas, o sea, ustedes, tienen una enorme responsabilidad con sus lectores, oyentes, televidentes o seguidores a través de las redes sociales. Pero a la vez, el tremendo desafío de enfrentar la dura competencia que representa hoy en día la necesidad de llevar a cabo su trabajo con inmediatez, en tiempo real, y cual muchas veces puede llevar al error. En una circunstancia muy difícil la que les toca vivir, pero esta no debe llevar de modo alguno a que se dañe la credibilidad, que es el bien más valioso, porque siempre es mejor perder una primicia que perder prestigio. No renuncien nunca a defender este ideal, busquen siempre dar noticias que se ajusten a la verdad y que en lo posible no sean producto de una visión sesgada, subjetiva o que responda a un interés particular. Desde la Cámara de Comercio de Lima reconocemos este esfuerzo diario de cada hombre y mujer de prensa en el Perú. El Premio Anual al Periodismo Ramón Remolina Serrano es para nosotros un compromiso con ustedes y con el país, porque nos permite identificar los espacios donde se analizan temas que son de vital importancia. Esta noche vamos a premiar a los periodistas que, con sus investigaciones, artículos, abordaron la forma cómo se puede crear empleo formal y digno en un contexto como el que atravesamos. Agradecemos a cada uno de los participantes que han hecho posible esta nueva edición de nuestro premio anual Ramón Remolina Serrano. Bienvenido a esta ceremonia virtual y sigamos trabajando en conjunto por el fortalecimiento de la democracia y que por bienestar alcance a todo nuestro país. A continuación, invitamos al señor Bernardo Furman, presidente del Comité Editorial de la Cámara de Comercio de Lima, a dar unas palabras. Señor Furman, por favor. Gracias, muy agradecido. Buenas tardes. El premio periodístico Ramón Remolina es creado por la Cámara de Comercio de Lima en el año 2004 y se le puso este nombre en reconocimiento a un empresario y economista que tenía mucho contacto con el quehacer periodístico, a través de columnas periodísticas y entrevistas. Nuestro recordado Ramón Remolina Serrano. Nuestro objetivo no solo es un reconocimiento a ustedes, a los medios de comunicación, y sobre todo a la prensa especializada en economía, sino también la posibilidad de seguir impulsando un periodismo que acerque la economía a un tema árido, difícil, complicado para muchos, pero que al ciudadano común y corriente, que no siempre lo entiende, le afecta en su quehacer diario y cotidiano. Está en ustedes hacerlo digerible y entendible para la mayor cantidad de personas posibles. Quiero empezar agradeciendo al jurado, primero los miembros de la casa, al mismo nuestro presidente Peter Anders, a la señora María Mendoza, periodista y docente de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima, al señor Horacio Podestá, periodista y docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, por habernos apoyado en este comité a tomar la decisión de quién va a ser el ganador de este año. Agradecerles a ustedes por haber tenido la opción de participar y espero que sigan participando y poder lograr incentivar a más periodistas, a más comunicadores, a que tomen nuestros temas como un tema de interés
y nos ayuden a difundirlo, porque sin nosotros los temas no participan en la opinión pública y sin ustedes no se hacen conocidos. Entonces, esta simbiosis que podemos lograr promoviendo temas que consideramos de interés y logrando que ustedes lo puedan difundir y lo hagan llegar a la, como caja de resonancia a la mayor cantidad de gente posible, nuestra labor no sería completa. Sin más, y ya siguiendo nuestro programa, les agradezco mucho y paso la posta a quien corresponde. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, señor Furman. Este 2021, el Premio Anual al Periodismo Ramón Remolina Serrano cumple 17 años. Desde el año 2004, el concurso ha ido creciendo en reconocimiento con más participantes. Esta 17ª edición lleva por tema Apertura Económica y Generación de Empleo en Pandemia, cuyo propósito ha sido incentivar el interés de la prensa nacional a participar con sus artículos de análisis, debate, investigación sobre los retos que tiene nuestro país para superar la actual crisis económica que enfrenta a raíz de la pandemia del coronavirus. Han sido muchos los trabajos difundidos entre el 16 de marzo y 25 de octubre del 2021 que los miembros del jurado calificador han evaluado. Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Bernardo Furman, presidente del Comité Editorial de la Cámara de Comercio de Lima, María Mendoza, periodista y docente universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Lima, Horacio Podestá, periodista y docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima, y Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Este concurso ha sido posible gracias al apoyo desinteresado del jurado, del equipo de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Lima y del generoso aporte y compromiso con el ejercicio periodístico de nuestras empresas auspiciadoras. Sauder Perú, representada por el señor Guillermo Vidalón, superintendente de Relaciones Públicas, ISM y Credicorp. El jurado calificador otorga una mención honrosa al señor Hugo Flores Córdoba de la revista Forbes de Colombia, por su artículo Cómo la pandemia transformó el headhunting en el Perú. El jurado calificador otorga el tercer puesto a Andy Chero Chávez y Fernando Cuadros Concha, periodistas del diario La República, por su artículo Recuperación del PBI no garantiza atenuar la pobreza monetaria. El jurado calificador otorga el segundo puesto a Gianmarco Delgado Sánchez y Manuel Patiño Bermúdez del diario Gestión por su artículo E-commerce, una alternativa contra el desempleo que generó la pandemia del COVID-19. Y el primer puesto es para Jorge Ríos Det de Latina por su informe El boom del comercio electrónico emitido en el programa Punto Final. Por favor, les pido a todos, bueno, a los ganadores primero, que prendan sus cámaras para una foto protocolar. Hugo Flores, por favor, Jorge Ríos Det, Gianmarco Delgado, Manuel Patiño, Andy Chero y Fernando Cuadros. Perfecto, muchas gracias. Ahora les pido a todos, Jorge, perfecto, estamos ahí, muchas gracias. Ahora les pido a todos los participantes, por favor, todos los que estamos en esta reunión, a que prendan sus cámaras también para sacar una foto en esta atípica reunión que ahora se tiene que hacer por Zoom, ya sabemos por qué, ¿no? Muchas gracias por su participación. Y ahora, invitamos al señor Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, a dar unas palabras. Señor Posada, por favor. Muchas gracias, Fernando. Bueno, antes que nada, quiero unirme a las felicitaciones a cada uno de los ganadores en esta 17ª edición del premio Ramón Remolina. Creo que, a pesar de que estamos en una situación de pandemia y en una situación además virtual que de alguna manera ha cambiado los estándares que ha tenido este premio durante 17 ediciones, creo que el momento, de todas maneras, siempre es importante mantenerlo para reconocer esta importantísima labor que realizan los periodistas,
con miras a difundir información veraz y sobre todo mantener esta relación tan importante entre el sector privado y esta labor tan dedicada que hacen. Yo solamente quería recordar y realzar algunos aspectos de nuestra institución, la cual está muy comprometida justamente con el trabajo codo a codo con los periodistas y con el periodismo en general. Somos una institución que, saben ustedes, tiene más de 133 años y que siempre hemos buscado tener espacios de diálogo que busquen y ayuden en el aspecto de la generación de políticas y desarrollo de nuestro país. Y por supuesto, cada vez que tenemos esta edición del premio Ramón Remolina, vemos con mucho entusiasmo la participación de los periodistas porque nos denotan el interés y la presencia que, por supuesto, le dan este realce al propio premio que durante 17 ediciones hemos entregado. El trabajo con la prensa para nosotros es sumamente importante y queremos justamente a través de ellos no solamente hacer el reconocimiento de hoy día, sino también difundir los trabajos que hacemos en la Cámara de Comercio como propuestas, difusión de planteamientos y por supuesto siempre bajo los principios sobre los cuales la Cámara de Comercio se ha regido, tanto de libre mercado, defensa de la propiedad privada, institucionalidad, respeto a las leyes, respeto a la Constitución y sobre todo la libertad de opinión y la libertad de prensa. Creo que las actuales condiciones nos imponen una doble tarea por tratar de llegar de la mejor manera a los ciudadanos y explicar, por supuesto, también la situación que estamos viviendo de la manera más clara y transparente para llegar a ese ciudadano que usualmente en temas tan técnicos como la economía o los temas regulatorios muchas veces no se entiende. Y esa es la labor del periodista, de poder transmitir de la mejor manera y con la mayor veracidad posible, pero también de la mayor, con la mayor simpleza, esta información y esta situación pues, que estamos viviendo. Yo estoy muy orgulloso y además muy contento de ver los temas que se han utilizado y que han sido ganadores, por supuesto, en esta edición, pues denotan el interés y el profesionalismo de los periodistas. Trabajos que fueron presentados, por supuesto, nos han mostrado este interés que el periodista peruano mantiene a la fecha, ¿no? Quiero reiterar a ustedes que este premio se realiza año a año y antes de concluir espero que la siguiente edición contemos con el mismo o el mayor entusiasmo por parte de ustedes y por supuesto que este premio se realice, esperemos todos, de manera presencial como lo hicimos durante las últimas 15 ediciones, la 16 y esta de acá han sido virtuales, pero creo que de ser posible y el contacto directo con ustedes va a ser muy gratificante y siempre en la sede institucional de la Cámara de Comercio de Lima, que los recibe con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y felicitaciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor Posadas. Gracias, felicitaciones a todos los ganadores y agradecemos a todos su presencia en esta ceremonia de premiación y reiteramos nuestro reconocimiento a la labor periodística. Buenas noches.